nos encontramos en la Alfranca, en un jardín muy especial. Pues tenemos este espacio que es el Jardín de las Rocas. Podemos ver rocas procedentes de todo Aragón. Pues mira, tenemos desde ofitas, que son este círculo, graníticas, cantos rodados del Pirineo, o una piedra que es muy conocida y que define nuestro territorio, que es el alabastro, el yeso, las piedras blancas. Su diseño fue todo un reto. El propósito era enseñar las piedras de Aragón. Se buscó ir a la esencia de la arquitectura. Y la esencia de la arquitectura, los primeros actos constructivos del ser humano son los cromlechs y los dólmenes, ¿no? Son estos círculos de piedras en el paisaje que configuran un espacio. Entonces, desde esta metodología tradicional de cómo se construyen los antiguos cromlechs, pues se quiso ordenar las diferentes piedras. Hay unas medidas, unas proporciones, está diseñado con la metodología de la geometría, que se llama geometría sagrada, que de alguna forma es como hacer acupuntura en la tierra, ¿eh? De forma que también ese paseo, ese lugar, ese deambular, también nos aporte pues, un espacio de interiorización, meditación y descanso de la actividad de la ciudad. Los círculos de piedras forman un gran juego de la oca. Para poder unificar vamos a decir, el interés por conocer qué piedras tenemos, la geología del territorio de Aragón, con el juego. Nos sustentamos en el juego de la oca, que es un juego muy interesante porque tiene una simbólica de los diferentes procesos de aprendizaje que tenemos en la vida. El juego comienza en la casilla número 1. Va a ir recorriendo pues bueno, lo que son los, juegos, los espacios propios del juego de la oca, ¿vale? Encontramos el estanque, que sería el puente, luego la posada, que es un espacio bueno, más de descanso de todo ese recorrido. Encontramos también el pozo, que como estamos en un nivel muy cerca del río, incluso cuando hay lluvias se llena de agua porque sube el nivel freático. Y el laberinto, que es uno de los elementos también como muy atractivos del parque, simbólicamente representa el camino de la vida. La última parada es la torre, una casilla donde también se mezcla lo material y lo espiritual. El objetivo también de este parque era generar un mirador sobre la zona protegida que tenemos detrás, un observatorio de aves. A la vez es la última casilla del juego de la oca, donde la oca se transforma en cisne, una transformación interior, ¿no? Y entonces es ese punto donde se puede subir arriba y observar todo el parque y ver todo el recorrido. Los bancos del Jardín de Rocas no están ahí por casualidad. Se llama el banco de sentarse con los árboles. Entonces, el propósito es, yo digo una frase que es que nunca te sientes o te sientas solo. Estamos rodeados de naturaleza y los árboles muchas veces son unos grandes acompañantes del ser humano. Era una forma de agradecer también a los árboles, de quitar islas de calor, o sea, les necesitamos, absorber CO2, pues era una forma de agradecer como actitud humana a la naturaleza, ¿no?